algo de la conversación que tuvo hoy día Pisango con Yehude? Dos cosas. Uno, primero, que la delegación estaba inicialmente coordinada con el Consejo de Ministros para que esta fuera integrada tanto por dirigentes andinos como por dirigentes amazónicos. Ajá. Finalmente, la presidencia del Consejo de Ministros ha decidido excluir a los andinos y solo permitir el ingreso y la conversación con los dirigentes amazónicos. Eso es un primer atropello que la presidencia del Consejo de Ministros directamente así lo ha decidido. ¿Y ha dado una justificación que le satisfaga a usted? No, eso es su táctica, ¿no? Eso es la política tradicional del divide y reinarás. Así que ha preferido excluir a las organizaciones amazónicas, digo andinas, de este diálogo. Ajá. En la pretensión de que probablemente así podría dividir al movimiento andino amazónico, pero sin embargo lo que queda claro es de que este acto de caminata, de movilización, de pasacalle, expresa la unidad andino amazónica en esta lucha. Lo segundo es que el gobierno lo que pretende es dilatar tiempo, ganar tiempo para continuar con su política de represión y sobre todo para manejarse en un escenario más favorable para su estrategia. Yo quiero que nos cuente, ya que en los medios limeños no ha salido mucha información, que le cuente a qué zonas comprende el paro actual. ¿Desde dónde hasta dónde está la Amazonía? ¿Qué sectores está movilizando? Regiones como la región de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín, Cusco, son las regiones que están declaradas en emergencia. Ajá. Pero la lucha amazónica se ha extendido también hacia regiones de Huánuco, a regiones de selva central como Satipo, Pichanaki, que está en el departamento de Junín, y ahora tiende a tener respuesta más amplia en otros sectores, incluso no indígenas, que acompañan, por ejemplo, esta movilización, esta jornada de lucha que se está realizando el día de hoy y que da comienzo a una serie de jornadas en diferentes regiones del país. ¿Y usted cómo ve que están viendo o tocando el conflicto fuera de la Amazonía? ¿Cree que acá en Lima, por ejemplo, la gente reacciona, se entera, le interesa o todavía es muy distante? Aún es incipiente, pero esta marcha, esta pequeña movilización ha sido convocada hace 2 días. Es decir, el lunes por la noche, y el miércoles por la noche estamos efectivamente aquí marchando por las calles de Lima. Eso expresa que efectivamente hay una reacción y hay una decisión de diversos actores sociales en solidarizarse y acompañar la lucha de los pueblos amazónicos. O sea, ¿usted sí cree que en Lima hay apoyo? Yo creo que paulatinamente se va a incrementar el apoyo. Ajá. ¿Y cómo espera que siga esto, que continúe? ¿Qué espera que sea el siguiente paso que se dé? Si el gobierno se maneja en la testarudez de no abordar y asumir el inmediato debate para derogar los decretos legislativos, la lucha va a ir creciendo, va a ir en aumento y se va a ir radicalizando. Eso es lo que yo puedo percibir. Bueno, muchísimas gracias.